Amigos de Un Poco Orizaba, estamos con el gran Cricri y Maribán. Este día, 108 aniversario, 81 años, el grillito cantor, orgullosamente orizabeño chayotero. Tus palabras de esta noche, para los niños. Bueno, pues palabras sobre todo para los papás también. Así es, también fueron niños. Es nuestra responsabilidad para aquellos que fuimos niños con la obra perenne de Francisco Gabilondo Soler, que nos hizo soñar despiertos, que nos acompañó en nuestro caminito de la escuela, que nos acompañó en la merienda. Que no dejen que este material tan lúcido se pierda, que nuestras nuevas generaciones entren en contacto con él y que sirva de complemento feliz para su vida. Ahorita que ya se están perdiendo las canciones, un mensaje para ellos, que sigan año tras año, generación tras generación, siguiendo con esta de Cricri, porque ya con las tecnologías se está perdiendo mucho. Algo que les quieras decir a todos los papás y niñitos que te están viendo en este momento. Bueno, que no nos podemos pelear con el delirio cibernético en que vivimos. Al contrario, yo creo que lo importante aquí es que los padres brinden diversidad a la oferta que ponen en consideración de sus niños. Y que por supuesto no les dejen de leer, porque por algo la obra de Cricri era tan rica y tan sabrosa, porque él era un hombre que nunca dejó de leer, que era autodidacta, que fue incansable viajero. La astronomía en México le debe muchísimo a este hombre, boxeador, incursionó en la natación. Y sin darnos cuenta nos puso en contacto con todos los ritmos musicales posibles. Entonces, pues gracias a esa muy vasta cultura es que tenemos un acervo de 260 canciones, una cantidad inagotable de textos. Entonces, pues yo exhortaría a los padres a que la obra de Gabilondo Soler sea un feliz complemento de su infancia, ¿no? De todo lo que se les ofrece. Te felicito porque hoy tuviste muchos niños que fueron muy contentos a sus casas con Cricri. Te felicito, muchas felicidades. Es un gran personaje que estás llevando, un embajador más de Francisco Gabilondo Soler para todo el mundo. Gracias a ustedes. Unas preguntas nada más, última, Un Poco de Orizaba, puedes mandarle saludos para Un Poco de Orizaba, tus amigos de todos los niñitos, y con la última canción que te pido, de la canción de Cricri. Bueno, pues este es un saludo muy cariñoso para Un Poco de Orizaba, de Mario Iván Martínez, y por supuesto, del grillito cantor. ¿Quién es el que anda ahí? Es Cricri, es Cricri, ¿y quién es ese señor? El grillo canta. Es Cricri, ¿quién es ese señor? Gracias, Cricri, gracias, Maribán. Gracias. Gracias. Seguimos en Un Poco de Orizaba.